El primer contacto que tenemos desde el eh, Gobierno, desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración, con las dos organizaciones sindicales más representativas después de la convocatoria de huelga general el día 29 de septiembre, ha sido, lo han dicho también ellos, creo, un primer contacto, una primera toma de contacto, donde desde el eh, Ministerio de Trabajo e Inmigración queríamos eh, empezar a compartir eh, una reflexión y, si es posible, también un trabajo en dos ámbitos que en este momento el Gobierno considera eh, absolutamente prioritarios dentro de su nueva agenda social, dentro de la nueva agenda social que anunciaba el presidente Zapatero. De una parte, eh, una reflexión que pueda conducirnos a una reforma de las llamadas políticas activas de empleo, es decir, de aquellas políticas que van dirigidas a atender a las personas en situación de desempleo y también, además de atenderlas, a prepararlas a trabajar con ellas para que puedan tener más oportunidades de volver al mercado de trabajo, para que las personas que hoy viven el drama de haber perdido su puesto de trabajo están, sí, en situación de desempleo, pero no, que no estén paradas, que estén atendidas, que estén debidamente atendidas, que estén atendidas de una forma profesional para que podamos con ellas trabajar conjuntamente con ellas para devolverlas y mejor pronto que tarde al mercado de trabajo. Y esa reflexión queríamos compartirla y esa prioridad de atender a las personas en situación de desempleo queríamos compartirla con las organizaciones sindicales, pero también queríamos compartir desde la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración la propia eh, reforma del decreto de extranjería, del decreto que nace a su vez de la reforma de la ley de extranjería y la, eh, la evolución también de ese ámbito tan importante que además tiene una gran relación, por otra parte, con el empleo, porque esa es la política de inmigración, la vinculación de la política de inmigración con el propio empleo, hace que tenga una fuerte relación estos dos ámbitos de reflexión que hemos querido compartir esta, esta mañana con las organizaciones, con las organizaciones sindicales.